No, estoy. Llegó el momento, llegó la hora, llegó el día más esperado de todo el año. Estoy súper emocionada, espero que todo lo que soñé se me cumple hoy. No puedo esperar a todas las sorpresas que me tienen preparada. ¡Buenos días! Buenos días, mija. Saca la basura porque no tarda en pasar el camión. Amá, ya se me rompieron las botas que me amanecieron en Navidad. ¡Ay, no, mijo! ¡No empieces! ¡Ya no las pises! ¡Vamos a cambiarlas! De seguro todos están fingiendo que no se acuerdan para darme la gran sorpresa. ¡Uy, qué será! ¿Una bolsa Chanel? ¿El iPhone Pro 18 540 terabytes? ¿O acaso un viaje a Dubái que tanto me merezco? Sí. ¿Y cuándo vamos a ir? Porque yo me las quería poner hoy, vamos de una vez. No, mijo, hoy no creo poder porque ya ves que voy a estar bien ocupada todo el día. Al ratito va a venir toda tu familia, pues que no te acuerdas que hoy es Día de Reyes. Hoy tenemos que partir la rosca, tu papá va a traer la rosca y tu tía va a traer el champurrado. O sea que no se acuerdan que hoy es mi cumpleaños. ¿Que hoy es tu qué? ¡Ay, tu cumpleaños! ¡Sí, mija, obvio! ¿Cómo crees que se me va a olvidar tu cumpleaños, mi niña preciosa, mi amor? Es más, ahí arriba tengo tu regalo. Déjame, voy por él. Yo sabía. Sabía que no se le pudo haber olvidado. ¿Qué le doy? Ay, no puede ser que se me haya olvidado el cumpleaños de mi hija. Esta ya es la 23ª vez que se me olvida. ¿Qué le regalo? Ah, mira aquí. ¿Dónde está mi niña? ¡Mira, sorpresa! Ten, mija. Bueno, no importa. Dicen que no importa el exterior, sino el interior. A ver. Pero es que todo esto se parece a cosas que yo ya tenía, ma. Cosas que necesitas, mija. Y aparte, todo de las marcas favoritas que te gustan. Y aparte, ya están bien usadas. Esto ya casi ya no tiene. Ay, no. Estos de las fábricas que hacen los productos de verdad se pasan. Cada vez le ponen menos cantidad. Pero bueno, no importa. Nada me va a amargar el cumpleaños. Y lo importante es que al rato viene toda la familia, ¿no? Porque o era una fiesta sorpresa y ya los caché. Es que cualquier cosa yo puedo fingir, pues, como sorpresa. Mira. ¡Ah! ¿Les gusta esta? Morena, vienen a la rosca. ¿Qué? O sea, pero ¿y mi pastel? Ay, mija, pues le ponemos una velita y ya. Aquí no te preocupes, para todo es solución. Sí, 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 pero ¿y mi pastel? Todos en su cumpleaños como mínimo tienen un pastel. Ay, mija, pues es que también a ti, ¿quién te manda a nacer el 6 de enero? ¿Eh? La rosca no se baja con pastel, se baja con atole. Ay, ya tanto que están hablando de comida, ya me dio hambre. ¿Qué vamos a comer? Ok, pero mínimo me van a llevar a desayunar, ¿no? ¿Ahora tú qué a desayunar? No, aquí hay un montón de comida y hay de sobra. Aparte, ¿qué quieres? Pozole, ahí tengo, lo puedo descongelar y furries. Ay, ama, ¿otra vez? ¿Toda la semana llevamos comiendo lo mismo? Es más, te doy a escoger, ¿pozole blanco o rojo? No sabía que había hecho verde. Sí, pero es que ese es el del año pasado. Pero como andamos de manteles largos y festejando, lo que la compañera quiera. Ay, no, se pasan. Ay, no puedo creer que mi familia no se haya acordado. Pero eso no quiere decir que todos mis miles y millones de fans no se acuerdan. Obviamente me super aman. Y si no reviso ahorita mis mensajes, mis notificaciones, se me va a atascar. Y al rato que los quiera revisar, ya no voy a alcanzar. ¡Veamos! ¿Ni una notificación? ¿Nada? ¡Amá, no hay internet! ¡Sí, mija, sí hay! ¿Sí hay? Ay, ay. Bueno, amiga. Bueno. Oye, amiga, te hablaba justamente para... Ay, amiga, qué bueno que me marcaste. Estoy súper emocionada, feliz y contenta contigo porque sabía que a ti no se te podía olvidar. No, hombre, ¿cómo crees? Cero. No tienes idea de lo que te estoy hablando, ¿verdad? La verdad es que no. Pero cuéntame, ¿es un chisme? Me interesa. ¡No! Hoy es mi cumpleaños y nadie me ha felicitado. Nadie me ha buscado, nadie me ha mandado rosas buchonas a mi casa, nada. Y en la casa no va a haber pastel, va a haber rosca. Ay, sí, tú comes. ¡Morena, baja! Te dejo, amiga, porque me están hablando allá mis parientes. Ah, está bien, amiga. Bye. ¿Cumpleaños al Día de Reyes? ¡Sorpresa! ¡Ay, no manches! No lo puedo creer que sí se hayan acordado. ¿Y ese pastel tan feo?